un avalúo de que le confiscaron en Estados Unidos a este señor que se llama, allá está, Héctor Javier Villarreal Hernández, que fue secretario de Finanzas de Coahuila. Y también titular del Servicio de Administración Tributaria durante el gobierno de Humberto Moreira. Este señor Villarreal Hernández fue detenido en Texas por el delito de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito. La cantidad es considerable, son 246 millones 134 mil dólares, que en pesos mexicanos son casi 5 mil millones de pesos. Y ayer enviaron estos ya el documento formal al fiscal de que van a devolvernos el dinero. Entonces lo compartimos la información. Mi propuesta al fiscal Gertz Manero es de que una parte de ese recurso se destine a prevenir sobre el consumo de droga, que se utilice para la campaña que tenemos y que se pueda prevenir todo lo relacionado con la drogadicción, dirigido básicamente a los jóvenes y a las familias, pero todavía hay que ver si van a entregarlo completo, en partes, pero ya aquí ya hay una aceptación oficial.